gráficas? Sí. Sí. Venga, pues entonces ahora, después de haber terminado esta actividad de gráficas, vamos a ver lo que hemos aprendido de gráficas y vamos a repasar lo que hemos aprendido de porcentajes en la semana pasada. Y lo vamos a hacer con un Kahoot. Así que sacar los móviles o las tablets, quien no tenga móvil, desde el ordenador también, ¿no? Que no tenéis bien. Y os metéis en la aplicación de Kahoot, ¿vale? Lo vamos a hacer, ¿qué preferís? ¿Classic o en equipo? En equipo. Venga, anda, no sabéis nada. Vale, tenemos los 7 equipos. Oye, ¿qué te parece a ti esto de utilizar el móvil en clase? Ah, guay, en vez de escribir datos, escribe el móvil es más divertido. No solo lo utilizáis en matemáticas, ¿no? ¿En qué otras asignaturas lo utilizáis? Sí, no, en lengua, en educación física, en química, en todas prácticamente. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien por aquí había levantado la mano? No me quiero hablar. Como he hecho en clase que consiste en ¿cómo te explico yo? Pues que jugamos a lo que hemos aprendido en clase, ¿no? Por ejemplo, hemos jugado a los porcentajes o al cálculo mental y pues nos dan un tiempo para pensarlo y si la tenemos mal, pues si es incorrecta o si la tenemos incorrecta. Pues... ¿Y a ti qué te parece esto de utilizar el móvil? Pues bien, no, porque así usamos las tecnologías nuevas que hay en el mundo. Ajá. Y despista a veces un poquillo, ¿me dais para otras cosas? O... La verdad es que sí. Bueno, pero se aprende más que se despista, ¿no? La verdad. Venga, muchas gracias. Vamos a ver. La cual la pone el hoster del servidor, o sea, el creador, y vamos haciendo cuentas y el administrador va comprobando cuántos jugadores son los que la han hecho y al final sale un porcentaje de lo que han ganado. Por ejemplo, ahora que ha ganado es mi compañero Jaime. Entonces lo que hemos hecho ha sido jugar a este juego, que la verdad es que me parece un juego para aprender sobre las matemáticas, y me parece un método innovador debido a que he estado en algunos institutos y he visto que no son los mismos métodos que utilizan aquí, así que pienso que este instituto desde mi punto de vista es mejor porque tiene unos métodos innovadores que hacen que los alumnos consigan compatibilizar un poco más con el mundo digital, porque así en el futuro dependerá de este mundo, ya sea nuestra vida cotidiana, debido a la digitalidad de toda nuestra época. Entonces la verdad es que lo veo como un método innovador para aprender matemáticas alejados del papel y el boli, por lo cual me parece un método innovador y sinceramente estoy muy de acuerdo con la idea. Uy, perfecto. Al margen de hoy con el Kahoot, ¿cómo lo utilizáis en otras asignaturas? Y si es una herramienta más como el estuche o el cuaderno que tenéis que traer. Sí, es una herramienta muy importante en clase porque gracias a él lo que hacemos es buscar información, nos ayuda a aprender y nos hace las clases mucho más didácticas. Se lo preguntaba antes a una compañera, ¿vista? ¿Lo utilizáis de herramienta para otras cosas? Bueno, eso nosotros tenemos que venir concienciados de que el móvil tiene que ser una herramienta que solo lo tenemos que utilizar para educarnos y para ser mejor personas. No sé si habláis con otros compañeros de otros colegios, si ven esto como raro o... Sí, muchas veces me he encontrado a gente que ve esto como algo muy futurista, de que le impresiona mucho el tema de utilizar el móvil en clase, y nosotros ya lo vemos normal, como algo cotidiano. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Utilizamos el móvil en clase? Pues yo creo que está bien, porque si alguna vez se cambia la tarea o algo, en vez de el ordenador, que pesa más la mochila, coges el móvil en un documento y te facilita más la vida. Ajá. ¿Sirve para aprender? ¿Vosotros lo utilizáis para aprender y se aprende? Sí, porque buscamos información a través de él. ¿Cómo lo utilizáis, por ejemplo, en historia? En historia, pues nos dice que hay que buscar y nosotros sacamos el móvil cuando la profesora nos dice y buscamos información. Perfecto, con muchísimas gracias, Marta. Y todo el equipo, telejuegos, de tablet, de donde quieras. Y de deporte, de harina, de canciones básicas, de lo demás. Y porque lo he hecho de la tele, el audio y yo. Es un aspecto más de la vida. Y luego además, pues claro, esto es una ventana al mundo entero. Es decir, es que muchas veces nos empeñamos en que nos tienen que proveer de tecnologías en las clases para que los niños puedan hacer cosas cuando ellos ya tienen, la tecnología viene puesta de casa, porque hoy en día todos los alumnos tienen un móvil en el bolsillo, ¿no? Entonces, teniendo una wifi medio bien, pues la verdad es que la herramienta es potentísima, potentísima, y la tenemos ya. Entonces, a mí lo que me parece increíble es que no se use en todas partes, ¿no? ¿Desde cuándo la lleváis utilizando y qué resultados estáis viendo? Pues la llevamos utilizando desde el principio, que empezamos este instituto hace 8 años, y desde el principio utilizamos tablets, ordenadores y móviles también. Es verdad que cada vez hay más aplicaciones para móviles y tablets, y entonces cada vez hay más herramientas educativas, ¿no? Que nos sirven mucho, como por ejemplo el Kahoot que hemos hecho hoy, ¿no? Que es una cosa muy reciente y que se hace a través de sus dispositivos móviles, sirve para repasar temas y... Explícame qué consiste exactamente el Kahoot, que es la última pregunta. Sí, pues mira, el Kahoot consiste en que el profesor, o lo pueden hacer ellos también, hace una serie de preguntas con unas respuestas. Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas. Entonces, en la pizarra aparece la pregunta y las 4 respuestas, y ellos en su móvil marcan la respuesta correcta, y entonces luego salen los porcentajes de acierto y de error. La ventaja es que al ser un juego muy rápido y muy dinámico, a ellos les motiva mucho, y entonces pues se lo pasan muy bien jugando, compitiendo, y es una manera pues de motivarlos para que en matemáticas va genial, por ejemplo para el cálculo mental, para repasar y todo eso. Perfecto, pues aquí hemos terminado con la entrevista, vamos a Teresa Llorat. Pues sí, muy buenos días. Aquí en este instituto Itaca, en Tomares, han decidido aliarse al enemigo y utilizar los móviles como herramienta de trabajo. Ahora mismo estamos en clase de matemáticas. Estos chicos están utilizando una aplicación que se llama Kahoot y que consiste en ir respondiendo preguntas sobre el temario que acaban de aprender. Nos vamos a acercar a hablar con su profesora, que estamos con Teresa Llorat. Muy buenos días. Buenos días. Teresa, ¿cómo se os ocurre utilizar Kahoot para todos es un enemigo? Hombre, pues porque es una herramienta poderosísima, una herramienta educativa que ellos ya tienen, ya traen al instituto, y porque además en todos los ámbitos de la vida utilizamos el móvil y la educación debe ser pues un aprendizaje de la vida, ¿no? ¿Qué resultados estáis obteniendo con este método? Bueno, pues muy buenos. La verdad es que no tenemos demasiados problemas. Evidentemente surgen algunos problemas de uso inadecuado, como surgen con cualquier otro tipo de instrumento o simplemente cuando ellos en clase no hacen lo que deben hacer. Pero vamos, la verdad es que ellos lo suelen utilizar de una manera bastante responsable. Pues muchísimas gracias, ya lo han escuchado, lo utilizan de forma responsable, como una herramienta más de trabajo. Y aunque tengan el móvil en la mano, el objetivo está cumplido. Ellos están pensando en matemáticas. 4, a partir de las 12 del mediodía. Luego se vuelve a emitir otra vez en Informativos Telecinco a las 3. Y mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, se emite lo que me acabo de grabar yo aquí ahora en el informativo de matinal de Telecinco, ¿vale? Todo se puede ver a través de internet, en la página de Informativos Telecinco o más fácil, en mi tele, www.mitele.es. Ahí tenéis todos los informativos de los que